tienen que operar a Ari del corazón. Y ahora Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos a Ari ahora mismo con los ojos cerrados porque tenemos básicamente justamente aquí a Max, que Ari lleva sin ver justamente 2 meses. Y ahora por fin lo tenemos aquí, si es que es súper bueno. La pata, Max, la otra pata, venga, da una maldita vuelta. Y por aquí, por los pies. Así que vamos a sorprender a Ari con Max. Ari, llevas mucho tiempo sin ver. Es una cosa que echábamos a todo el mundo de menos y a la cual se le dice sit. Muy bien. ¿Qué? Así que 3, 2, 1, ¡abre los ojos! ¡Por Dios! ¡Abrázalo, Ari! ¡Abrázalo! ¡Mira! ¡Abrázalo! ¡Es súper mega ultra bueno! ¡Míralo! ¡Ari, abraza al princeso! ¡Abrázalo! ¡Ahí está! ¡Abrazo brutal! Ari, ¿cómo te sientes después de ver más o menos unos 3 meses sin Max? Ay, no sé. ¡Ha vuelto, Ari! ¡Está vivo! ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! ¡Es una cosa máximo viva! Y Max incluso sabe correr y sabe hacer de todo. ¡Mira! ¡Corre, Max! ¡Vamos a por mí! ¡Corre, Max! ¡Vamos, corre! ¡Sí! ¡Y eso no es todo, Máximo! Me juro que no me acuerdo. ¡Hola! 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 ¿Día que te ha dicho eso? ¡La plancha! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Que lo mato! ¡El tío allí! ¡Al becario! ¡La plancha! ¡Toma, mátalo! ¡Pégale! 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 ¡La plancha! El caso, chicos, es que le hemos traído una novia más. Y os diré, no. Como ya sabéis, soy demasiado listo y le he comprado una perra robótica. ¡Dios! ¡Qué guay! Y efectivamente, sí, tiene un mando en el cual hay un montonazo de modos. Justamente aquí para tumbarse, para dar la vuelta, para sentarse. Básicamente es un perro robot. ¡Qué guay! Y aparte tiene forma de pata. Efectivamente. Adrián, espera, deja nuestro perro robot aquí. Y si os fijáis, cuando la encienda, mirad lo que pasa. ¡Hola! 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 El caso es que se puede mover de un montonazo de formas. Fijaros, ahora mismo. Bueno. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Pobre perro! Bueno, tenemos justamente aquí a Max, así que vamos a ver cómo reacciona. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios! ¡Max, está bailando! Está ahora mismo flipando, ¿eh? Max, oye, es tu nueva amiga. Tiene un mando, por favor. ¡Mira, mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira lo que hace! ¡Hola! ¡Ataca! Max, supera eso, tío, ¿va? Max, ya está hablando, está diciendo qué está pasando y se va. Actualmente, ahora mismo se va. Se va. Ahora se pone a llorar, Max, porque no le haces caso. ¿Dónde vas? Mira, Max. Max, mira, mira, mira lo que tiene tu amiga. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se mueve! ¡Se mueve la perra, Max! Mira, está llorando por tu culpa, maldito perro. Yo creo que... ¡Ahora, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Max, róbale el jamón, róbale, róbale el jamón, róbale el jamón! ¡Está robando! ¡Róbale, róbale! ¡Róbale, róbale! ¡Róbale, róbale! ¡Róbale, róbale! ¡Róbale, Max! ¡Que está ahí, 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 ahí! ¡Ahí está, ahí, está ahí! ¡Se está durmiendo! ¡Conoce al perro más jamonero de la historia! Mira, le he puesto una lonchaza ahí. ¡Hola! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! Bueno, Max no ha empatizado mucho con el perro robótico, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Max, tú siempre serás nuestro héroe. Siempre serás mi niño muy bonito. Ahí está, bésame. ¡Pero bésala a ella! ¡Bésala! ¡Bésala! ¡Bésala a ella! ¡Bésala! ¡Guau, guau! No, creo que no le ha gustado. Creo que no le ha gustado a esta perra. Pues nada, le tendremos que traer otra maldita perra para que Max se enamore, porque a este paso este tío va a estar soltero y comiendo plantas la vida entera. Y ahora, chicos, vamos a jugar un escondido. Pero la cosa es que no voy a contar como siempre yo, sino que lo va a decidir una ruleta de la suerte. Así que vamos a ver a quién le toca ser el que busca y quién va a ser los que se esconden. Vale, chicos, cada uno tenéis que elegir un color, ¿vale? La primera vez es tú, venga, Ari. Azul. Vale. Siguiente, Nacar. A ver, pues yo quiero el color amarillo. Bien. Me toca a mí, va. A mí me gusta el color verde. Bravo. Verde, que te quiero verde. Venga, Guille. Pues yo quiero el rojo fuego. Bien. Y Becaria. Yo quiero el morado. Bien. Venga, va, vamos a tirar. Y antes de girar la ruleta,
¡qué auténtica barbaridad! Tenemos el negro que Ari personalmente te flipa, ¿o no? Sí. También tenemos el rojo, chicos. ¡Ese es el mío! Y por último, el azul. ¡Oh! Y ya sabéis que justamente salieron ayer los estuches y lo habéis reventado. Quedan super mega ultra pocos estuches. Yo ya os lo iba diciendo toda la maldita semana, que si no le decíais a vuestros padres de comprar los estuches, pues os ibais a quedar sin estuches. Pero bueno, tenéis toda la primera de descripción en artamoda.com. Envíos 24 horas, ir a clase con esto porque vais a ser los malditos mejores. Decíselo a vuestros padres porque si no, básicamente os vais a quedar sin malditos estuches. En Artamoda también tenemos justamente absolutamente todos los libros, un montazo de super camisetas. Así que si queréis ser como nosotros, lo tenéis todo ahí abajo en descripción. Ir corriendo porque toda esta ropa, ya os digo yo, que no dura absolutamente nada. Así que ahora sí que sí, giremos la ruleta. ¿Estáis preparados? Querías ser tú la que se esconde. Pero bueno, yo voy a ganar. ¡Tenéis un minuto! Se está metiendo absolutamente todos dentro. Yo me quedo la parte de arriba. Yo me quedo la parte de arriba. Yo me quedo la parte de arriba y de hecho voy a ir a meditación. Podría ir al tejado, pero obviamente el tejado no es buena opción porque me podría caer porque está lloviendo. Así que lo que voy a hacer yo básicamente va a ser... A ver... Me podría escribir los últimos días. Adri, ¿dónde crees que va a estar escondida la gente? Adentro. ¿Dentro? ¿Todos dentro? ¿En serio? ¿Y nadie se va a quedar aquí justamente con la lluvia, tío? No. ¿Por qué? Porque no le gusta. Vale, chavales, me voy a meter aquí, aquí debajo. Yo literalmente lo que voy a hacer es un escondite básico y sencillo. Me voy a tumbar aquí y me voy a llenar enterito de cojines para que así harta no me pueda ver. Yo solamente espero que Adrià me ayude, así que Maximo Squad, no olvides suscribiros al canal porque está siendo el vídeo más improvisado de absolutamente todo el mundo y os tengo que contar una noticia muy, pero que muy, 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 muy tocha. Así que quedaros hasta el final y votar sobre todo en los comentarios a quién creéis que voy a encontrar el primero. Yo personalmente creo que el primero que va a caer es Franela, porque Franela la verdad es que huele bastante mal. Y mi nariz de perro, como dueño de Max, lo va a encontrar el maldito primero. Chicos, chicos, chicos. Si alguien me escucha, pues que me escuche atentamente. Tiempo habéis tenido, Arta ha contado y ha cumplido. El tiempo se ha acabado y al que no le haya dado tiempo a esconderse, pues va a ser encontrado. ¡Corre, Arta! Vale, Arta acaba de salir. Vale, justamente venimos por aquí, así que Ari no se va a poder bajar porque ni siquiera sabemos lo que hay en el maldito sótano y nadie se ha podido esconder ahí abajo porque es imposible. Así que salgamos por esta maldita puerta. Pero antes, revisemos esto. ¡Chao! No. Vale, en esta armadura tampoco hay nadie, así que salgamos justamente por aquí, la zona prohibida del olivo. Está bastante mojada, así que voy a tener bastante cuidado. Chavales, ¿hay alguien por aquí arriba o qué? Esta zona es muy bonita. Esta zona es muy bonita. ¿Quién vemos justamente por aquí? Hola, 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 chicos. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Algún maldito infraganti que se haya metido justamente aquí? Ningún infraganti se ha metido aquí, pero estoy viendo como una persona. ¡Eh, tú, persona! No te veo la cara. ¿Quién eres? ¡Dilo! Que lo ha visto. Vale, Arta, tengo que ir corriendo. Es que no sé quién es, no tengo ni idea, vale. Hola, persona de ahí abajo. ¿Quién eres? Adrià. ¿Dónde está Adrià? ¿Dónde está? En el pozo. En el pozo. Hola, hola, señores. Un niño pequeño de 3 años me acaba de decir, bueno, de 4, que hay alguien en el pozo. A ver si hay alguien debajo de aquí. Nope. No. No. Vamos por aquí. No. Nope. Aquí tampoco hay nadie. ¡Me ha dicho que estás arriba! ¡No estarás en este momento! Aquí no está, Franela no está aquí, la verdad. No hay nadie. Pues Becario ha sido el maldito primero y va a ser el castigo más grande. Qué pringao, Becario, te han pillado.
Sí, el primero. Te han pillado, no te chives de dónde estamos, ¿eh? Oye, becario. Dime, Arta. He escuchado como que estabas hablando con alguien. Sí, con la pared, la puerta. Oye, al final, como han pillado a mí, estoy triste, no quiero hablar con nadie. Ari creo que estaba en el pozo. Ah, becario. ¿Que Ari estaba en el pozo? ¿Dónde está, como becario? Si, como si lleva con la niña del pozo, yo creo que se ha escondido ahí. Y Guilla tampoco lo veo. ¡Qué no va! ¡No! ¡Qué no en la bañera! No, bueno, es que me estaba bañando con Max antes, por esto la verdad. ¿Cómo que te estabas bañando con Max? ¡Sí! ¡No me has pillado! ¡He estado aquí con Max todo el rato y no me has visto! ¡Estás ciego! ¡Cago en la leche! Estoy ahora mismo aquí donde no hay lluvia, ¿vale? Arta está donde la habías comido. Max se ha movido. Está en ahí arriba. Pues tú eres el segundo en ser encontrado. ¡Vamos! ¡No soy el primero! Vale. ¿Habéis visto a Fran, verdad? No. No, yo no. Y de hecho no está, yo... por ningún armario de aquí, ni nada. Yo la verdad que igual estaba hablando con alguien, ¿sabes? No con la pared, tampoco soy tonto, pero no sé con quién. No está en ningún sitio, creo. Franelín. ¡Es burra! ¡No! ¡Ay, me he escapado de ti tres o cuatro veces sin que me viera! Voy a chivar de la cara. Cuando has pillado a becario, estaba detrás del sofá, bro. ¡Se ha chivado! ¡Imagínate, bro! ¡Se ha chivado! ¡Se te ha chivado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uno! ¿Dónde está Nácar? ¡Nácar está arriba el sofá! ¡Arriba el sofá! ¡Vamos a ver! En este sofá, porque la verdad es que me parece muy, pero que muy, 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 muy blandito y muy bueno para dormir, así que... Creo que ha ganado otra persona. ¿Pero por qué? Si me he quedado aquí hasta... Ha ganado la más pequeña de la casa. ¡Vaya, Franela! ¡Number one! ¡Nácar, has quedado! ¡Penúltimo! ¡Se ha chivado Franela! Chavales, yo solo digo una cosa. Y es que si esto sale bien, todo el mundo se suscribe, le da like, cómprame los libros y todo. Muriendo, he visto a Franela muriendo. Ahora se van a morir, así que ahora sí que sí, Maxim Squad. Vamos a contar una cosa que te puede incluso matar. Para que sepáis, ese agua está súper congelada y nadie la está tirando para ellos. Viene. Pobre gente. Ojo, que viene, que lleve, que viene, que lleve. La cara, que lleve, la cara. ¡Hola, hola, hola! Y bueno, Maximo Squad, ha llegado el momento tan serio del vídeo, el que esperabais. Y es que básicamente, bueno, Ari, cuenta qué es lo que está pasando y por qué te tienes que operar. A ver, la cosa es que yo nací con un, bueno, si se le podría llamar tumor, aquí cerca del corazón, ¿vale? O sea, cerca del corazón, es una zona bastante delicada. La verdad que un tumor es una cosa muy seria y la verdad que puede ser muy chungo y se puede complicar mucho. De hecho, mi abuelo padeció uno, por suerte, pues no era malo y al final se acabó curando, pero lo pasamos muy, pero muy mal. Yo desde que nací tengo esto, ¿vale? Cuando era más pequeña lo tenía mucho más hinchado y es una cosa muy rara porque me lo han ido quitando de cada dos años, cada año, cada tal tiempo bastante largo, con un láser. Es muy peligroso, la verdad. Si te dan al corazón con esto, con el láser, es que te mueres. O sea, yo le digo tal cual. Y bueno, con un láser me lo van quitando, con anestesia, que me suelen poner una mascarilla. Y entendéis, la anestesia es una cosa que se te pincha en el cuerpo para que dejes de sentir absolutamente todo cuando te operan. Exacto, pero la cosa es que no me lo pinchan. A mí, para que se haga más grande la anestesia, ponen una mascarilla que huele muy raro y eso hace que yo me duerma directamente. Entonces, pues bueno, me hacen el láser, luego me despierto a las horas y bueno, me operan en noviembre y bueno, justo es el mes de mi cumple. Así que nada, vamos a ver si nos cuadra. Efectivamente, pues nada, Ari, ya hemos contado absolutamente toda la verdad. Estabas muy preocupados por ella, así que nada, darle un like, suscribiros al canal. Yo soy Arta, como siempre digo, mañana a las 8:40. Vive al máximo.